El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos hemos conocido mediante el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, podamos a través de los méritos de su pasión y su cruz, y por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San Isidoro, llegar a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos. ¡Viva nuestro patrón San Isidoro del Campo! ¡Viva! ¡Viva Santiponce! ¡Viva! ¡Viva la romería! ¡Viva! ¡Viva San Isidoro! ¡Viva! ¡Viva San Isidoro! ¡Viva! ¡Viva San Isidoro! ¡Viva! Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Eso de los apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo,
Escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido por motivo del Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndosele durante 40 días, le habló del reino de Dios. Una vez que comía junto, le respondió: «No os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Ellos lo rodearon, preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?». Jesús contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas en el que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo». Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantado mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como le habéis visto marcharse». Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con grito de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de lo que acaba todo en todos. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Acercándose a ello, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos jóvenes romeros de San Isidoro del Campo, Hermandad del Rocío de Santiponce, el señor alcalde, teniente alcalde, concejales, hermanos y hermanas todos de Santiponce y aquellos que venís de otros pueblos de alrededor. Y Dios nos ha regalado este hermoso día e histórico, como hemos escuchado en la munición de entrada. Porque podremos contar a nuestros hijos y nietos: yo estuve en la romería de San Isidoro del Campo, el día que el santo fue por primera vez a esa arboleda. Estamos participando en la historia de un pueblo. Y en esta historia, presidida hoy por la carreta con la imagen de San Isidoro, están todos los que estáis alrededor del altar y los que no están, los que no han podido venir por las circunstancias que sea. Hoy, ante los ojos de San Isidoro, se hace presente todo un pueblo. Porque una romería es como una antesala del cielo. Si tuviéramos que imaginarnos qué es el cielo, pues el cielo es el lugar donde están los amigos, las familias y las personas que amamos, y donde se come y se bebe y se está a gusto. Una romería es la identidad que hace que un pueblo se reúna para convivir y para echar un día agradable, un día de campo. Y en una romería, pues están todos invitados. Todos aquellos que quieran coger su comida y venirse al campo, pues se han venido. Por eso estamos aquí hoy, para convivir, para echar un día agradable, para echar un día de familia, de amigos, donde compartimos pues lo que hemos traído para comer y beber.